Running to the church through the pouring rain. Skinny white boy and a foreign girl. Hoy sí que estoy pasando frío, ¿eh? Yo hacía días que no pasaba tanto frío, chicos. Tanto rato en la calle. Hoy nos estamos pelando de frío. Y las cosas que queremos ver hoy son todas aire libre. Bueno, chicos, vamos a toda leche para llegar al puente de Brooklyn. Conforme más nos acercamos, más viento hay. Y hace un frío de cojones, pero un frío horrible. Uy, qué frío hace. You were dressed like an Indian and shot me in the eye. With the bow you borrowed from the boy next door. And the boots of your father that he wore in the war. We ran through the valley from the mountain top. Then we swam in the river with our clothes torn off. You look so pretty naked, shaking like a storm. Bueno, chicos, estamos cruzando el puente de Brooklyn y esto es la guerra. Aquí hay más gente que pelos. Encima, este carril de al lado es para bicis, la pasan súper rápido. Oye, no hacía tanto frío como pensábamos. No. Este, chicos, para nosotros es un momento histórico. Esto va directamente a los grandes éxitos de nuestra vida, chicos. No sabéis la ilusión que me hace estar en el puente de Brooklyn, poder cruzarlo a pie, porque en la luna de miel no lo hicimos. Y es una espinita que tenía clavada. Soy muy, muy fan de Brooklyn, y de su puente, y de Nueva York, y de la vida, y de Mary. Encima le hemos pillado al atardecer y es súper bonito. Lo que pasa es que hay un mogollón de gente, o sea, esto es brutal. Pensaba que no iba a haber tanta gente cruzando el puente a pie, pero nos hemos equivocado, chicos. Hemos visto ponerse el sol desde aquí. Y la vista es que es espectacular. Encima hay un cielo precioso. Nos estamos ganando una cena de las buenas. Algo calentito. I smell like whiskey and you like wine. Like the sand all the dust bleeding out from the pines. You look so pretty when you come on top. And you talk so sweetly as you're drifting off. We'll wake up in the morning with a dying fire. We'll run through the snow when we howl at the sky. When we get on. No siento los dedos, ni las orejas, ni la nariz. Hace un frío. Volvemos a Manhattan. Teníamos pensado ir a las casas decoradas de Brooklyn, pero que nos hemos quedado sin batería. Entonces no podemos ir hoy y vamos a ir otra vez a Times Square. Porque estuvimos otro día, pero llovía. Chicos, estamos en un sitio mítico. Estamos en las oficinas de la HBO. Brutal. Y más para nosotros, que nos gustó mucho The Wire, donde salía un personaje que ha sido mi personaje favorito de todas las series que he visto hasta ahora. Omar. Omar es Dios. ¿Qué personaje más bueno, Emery? ¡Qué negrata! ¡Qué grande! ¡La tenéis que ver! Nos encantó The Wire, chicos. Si podéis verla, échate un ojo porque merece mucho la pena. Y de HBO también me gustó mucho la primera temporada de True Detective y Juego de Tronos, por supuesto. Yo no la he visto, Juego de Tronos. Emery, es que no me hace mucha gracia Juego de Tronos. ¿A qué no, cariño? Es que no me enteraba de nada. Y eso, chicos, estamos aquí en HBO. Estamos en busca de una que dicen que es la mejor hamburguesa de Nueva York y que la hamburguesería está escondida dentro de un hotel. Y no sé si hemos entrado al hotel adecuado. Vamos a ver si encontramos la hamburguesería. Lo hemos encontrado, pero hay una fila. Aquí está el hall del hotel y mirad dónde está la hamburguesería, chicos. Ahí escondida está la hamburguesería. Hombre, lo cierto es que hemos andado casi media hora para llegar aquí. Ahora hay que probarla. Más vale que te guste la hamburguesa mucho, porque si no, lo vamos a pasar mal. Porque por lo que cuesta, Mary, como no te guste mucho, madre mía. Nos han cobrado 42 dólares por dos hamburguesas de bollo, unas patatas y dos cervezas. Encima, le preguntas que dónde te puedes sentar y te dice, yo los asientos no los controlo, te buscas la vida.
bastantes megas y luego encima me pide propina en efectivo. Pues no deja propina, te lo digo. Encima no hay baño y $42. Y unas hamburguesas de bollo, chaval. O sea, ya puede estar buena y porque... ¿Estás indignada, Emery? Después de... ¿Cuánto llevamos de fila? ¿Tres cuartos de hora? ¿Tres cuartos de hora de fila de pie? Sí. Ya hemos salido de la hamburguesería y el veredicto es que de las 4 hamburguesas que me he comido aquí, esta estaría entre el 3 y el 4. Si buscas en Google las mejores hamburguesas de Nueva York, sale Burger Joint del Hotel Meridian, pero es un fraude, está sobrevalorada. No vengáis hasta aquí, no hagáis una hora de fila, no pagáis 40 euros por dos hamburguesas, unas patatas para compartir y dos cervezas, porque no merece la pena, chicos. Hay muchas mejores hamburguesas en Nueva York, mejor de precio y con un trato mejor. Y luego encima el tío le dice a Mary: yo quiero la carne ni muy hecha ni poco hecha, normal. Y le dice: yo no sé lo que es normal para ti. Y se ha quedado el tío con el chocolate, o sea, está el local a tope, le dices que te sientas, te dicen que te busques la vida, que te hagan eso. En un McDonald's donde la hamburguesa te cuesta $3, pues me parece bien, pero que te hagan esto en un sitio donde vas a pagar $40 por un par de hamburguesas, es que me parece, pero excesivo. Jamás hemos sacado una crítica mala de un sitio donde hemos ido a comer, al revés, o nos hemos callado o no lo hemos dicho. Pero chicos, que no os engañen, no merece la pena, de verdad. Súper famoso este sitio y sí. No sé por qué, a ver, que el sitio está muy chulo, pero joder, es que nos han metido una sablada por unas hamburguesas de bollo, que no, la carne no sabía a nada. Tiene bonito un póster de los Ramones, que a mí me ha encantado, pero el póster de los Ramones no lo es todo, chicos. Entonces, chicos, ranking. En el número 1 de Top Burgers estaría, a día de hoy, el Jackson Hole. En el 2 estaría el Shake Shack, con el Five Guys, ahí los dos, ahí en pelea. Y el último este, y este es el más caro. ¿A casa? Sí, venimos a casa porque tengo sueño y estoy cansado. Una cosa buena tiene esta hamburguesería, ¿eh? Mirad qué pedazo de árbol de Navidad hay en el hall del hotel. El lado bueno, chicos, siempre el lado bueno. Eso no es de la hamburguesería, es del hotel. Mary, el lado bueno, cariño, no, el lado bueno. No siempre. Cuenta. Sí, no cuenta, sí. No, pero el lado bueno hay que buscarlo, Mary, siempre. Ah, y que conste, dentro de los 40 euros estaba incluida la cerveza. Cerveza que te ponen en vaso de plástico y que encima, cuando terminas de comer, tienes que recogerte tú, tu mesa y echarlo a la basura. O sea, no viene el tío a recoger la mesa, no. Ni te ponen la cerveza en una jarrita, en botella. Pero es que te la han puesto en vaso de plástico. Muy mal, chicos, que no. No los puedo defender. Es más, me voy a ir a casa cabreado, pero sin hambre. ¿Te vas a ir con hambre si te has comido todas las patatas? Pero te has visto el tamaño de la hamburguesa, Mary, que era minúsculo. Hombre, pero las patatas eran para compartir y a lo que yo he terminado la hamburguesa te me habías comido todas las patatas, macho. Bueno, que a Mary tampoco le ha gustado mucho la cena. Yo quería mi ramen. Bueno, Mary, estas despedidas las que te gustan, las rapidicas. No es que me gusten, es que no podemos más. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo. Hoy estamos muertos. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Que un beso muy grande. Que tengo un frío que me muero. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Adiós. Muchas gracias. ¡Bye!